los amales a mí. ¡Pingo a la misa! Nos quedamos también un rato a bailar, a zapatear bonito con los tejateados. ¡Ah, oh, María de Dios! ¡Venga, se listo! ¡Es Producciones Albarrán! ¡Gracias!
Se llama, vaya preparando por ahí el sonecito, muchachos, a la banda. Para seguimos adelante. Pidiendo el apoyo, por favor, primeros auxilios. Adelante, señor Freddy Vicuña. Órale pues, compadre, a mí me gusta aprovechar el talento musical de las buenas bandas. ¿Y qué puedo decir de este retoñitos musical, hombre? Adelante, yo los interrumpo cuando el toro esté listo. A mí me gusta que la gente baile. Tengo claro lo que das, eso recibes. A menos que no se va a sorprender. Y que no se las cosas bien. De ese tremendo como se agarre. Por allá lo pierde y así se fuera. Señoras, señores, yo les aclaro algo. De Julián La Guerrero. Amigos de la banda, hay que poner el radio. Doctores presentes esta noche, ¡fuerte! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo tenemos siempre! ¡Vaya, ha llegado al rancho los destructores! ¡Miren! Y que no te perdone.
señores, ahí le va. Saludos cordiales, compa Eric, hasta mero rancho de la herradura. Vale, pues. Inclusive, el Belisario Arteaga de Chilpancingo Guerrero, pero a mi mini-mi le tocó una mala tarde de esas de confianza, Freddy, de esas que confías. Y pues bueno, me quedé los saludos, compadito, para los amigos de Buenavista, aquí cerquitita, y también me quedé en el municipio de Cortázar, o los municipios de Cortázar. Los Rancho Seco, municipio Celaya. El Toro, municipio. ¡Ah! Éralos, si hay pocos, pero locos, éralos. No, sí vinieron. Mi amigo Sergio Orozco dedica esta monta de mi amigo el de más arriba para todo el equipo de Rancho La Herradura allá en el North Carolina, que también nos hicieron la invitación a un gran proyecto que se viene este año. Pues si Dios nos deja y Donald Trump también, sí vamos, De Acámbaro, Guanajuato y Quintanimoro haciendo el desorden, míralos. Oye, compa Freddy, los de la Noria tapados los saludos, vale, que llegó un pequeñito con 10 varos, dos monedas, sabe dónde las quería echar, pero él hasta iba. Vamos a los de la Noria, compadre, mejor así. Así que no les alcanza. ¡Vámonos con el solecito! Comparta ese trancazo a mi compa Dólar y a la Santísima Virgen de Guadalupe y a... sus negocios, un orgullo potosino. Tenía un tesoro escondido en rancho muy colorido. Tiene ADN potosino, ahí en la alberca nacido. Hoy ganadero afamado, del jaripeo enamorado. Tiene su buen Lamborghini, poca madre y arracadas, con su marca registrada. Es una hermosa experiencia visitar al camarada. Ponía en su alineación a su ejemplar brasileño. Le llenaba siempre con gran desempeño, el capitán en caliente, motosierra y el Comanche. Un hombre que vuela alto, 28 mil pies de altura, que con trabajo y empeño fundó el rancho La Herradura, donde ha cumplido su sueño, un rancho de cepa pura. La pura lumbre del territorio, Rancho La Herradura y San
Sergio y Benny le acompañen, su familia y caporales. Lo que ya ha conquistado, su trabajo le ha costado. Él es un hombre sin vicios, no crean que fue facilito. Y si le llegan los nervios, ahí está su cigarrito. Albarrán ya se despide desde un rancho muy bonito. Yo creo ya saben quién es, con lo que ya quedó escrito. Sencillo, amable es el hombre.